Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de la Red de Centros Sociales y el Proyecto Caribe de la CEPAL a propósito de nuestro segmento Análisis de la Realidad. Corresponde hoy abordar una temática sin duda interesante para toda la región, una temática pues con unas características muy particulares que vamos a tener con un ponente extraordinario, conocedor en profundidad de la materia y de la temática del Caribe. Por lo pronto vamos a darle la palabra a Giovanni Bermúdez, sacerdote jesuita, quien es el coordinador de la Red Caribe, del Proyecto Caribe, de la Conferencia de Provinciales de América Latina, CEPAL, y que nos va a introducir en el tema Caribe y, digamos, el sentido, la importancia, la trascendencia que tiene esta red. Muy buenos días, Giovanni. Adelante. Muy buenos días, tengan todos y todas quienes nos están recibiendo en este encuentro conjunto entre la Red de Centros Sociales y la Red Caribe o Proyecto Caribe de la Conferencia de Provinciales para América Latina y el Caribe. Como bien decía Piero, el Proyecto Caribe es una iniciativa de la Compañía de Jesús en América Latina que busca cómo hacer posible una misión y una respuesta en conjunto de los distintos territorios que forman parte de las provincias o regiones que la Compañía de Jesús tiene en la extensa área del Caribe. El Proyecto Caribe en este momento está conformado por la provincia de Antillas, que a su vez está formada por Miami, Cuba y República Dominicana, también Haití, Puerto Rico, Belice, Jamaica, Guyana, la zona atlántica de Colombia y Venezuela. Toda esta gran región conforma el Proyecto Caribe. El Proyecto Caribe es una iniciativa que busca establecer puentes de comunicación para así responder de una manera adecuada también a todos los retos que tenemos como iglesia, que tenemos como sociedad y como Compañía de Jesús en el territorio caribeño. En este tender puentes, la idea es que podamos también aprovechar las diversas dinámicas apostólicas que tenemos los jesuitas, colaboradores y colaboradoras con otras organizaciones de la sociedad civil, de la iglesia, otras congregaciones religiosas, que podamos responder adecuadamente a todos estos retos, retos que hoy, por ejemplo, con la mirada que nos va a hacer el doctor Reinaldo, una mirada histórica y geopolítica al Caribe. El Caribe, por su extensión, también tiene un reto importante para todos nosotros, un reto porque en todas esas dinámicas sociopolíticas, culturales, ecológicas, religiosas, podemos dar también una respuesta significativa, en nuestro caso, desde la mirada de Dios, cómo responder entonces a este llamado que nos hace Dios para seguir trabajando por una humanidad más humanizada, más humanizadora también en sus formas de responder, y también por una iglesia que responda a los retos, cambios, transformaciones que se van dando en el Caribe. Esperamos que este encuentro entre la Red de Centros Sociales y el Proyecto Caribe sea uno de tantos que también nos ayude a pensar
de modo colaborativo, un trabajo en redes, a pensar, a discernir cuál es nuestra mejor forma de responder a estos retos que emergen en la vida del Caribe. Muchas gracias y esperamos también contar con todos ustedes para esta construcción en colaboración de nuestra misión. Muchísimas gracias a Giovanni Bermúdez, sacerdote jesuita, coordinador del Proyecto Caribe de la CEPAL. Les informamos antes de presentar a nuestro ponente que esta transmisión se está dando de manera simultánea a través de la plataforma Zoom de la Red de Centros Sociales y a través del canal de YouTube Somos Jesuitas. Luego de la presentación del ponente pueden ir haciéndonos llegar sus respectivas preguntas, comentarios, para que nosotros con gusto, luego de su presentación, pues hagamos una interacción dinámica con el doctor Reinaldo Rojas, quien es profesor universitario, investigador, persona de gran trayectoria en el campo de la historia de Venezuela y la historia del continente americano. El profesor Reinaldo Rojas es además individuo de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, una persona con amplia trayectoria en diferentes universidades de América Latina y el Caribe y de Francia. Y bueno, es un enorme gusto poder tenerlo en el día de hoy exponiendo esta interesantísima temática sobre el Caribe, historia y geopolítica del presente. Entonces, sin más preámbulo, dejo con ustedes al doctor Reinaldo Rojas. Buenos días. Quiero iniciar mi exposición. Espero que esté todo bien, ¿verdad? ¿Me escucha todo? Sí, perfectamente, Reinaldo. Adelante. Bueno, gracias, Piero. Bueno, pues Piero, muchas gracias por la invitación. Bueno, igualmente estoy conociendo al padre Giovanni. Gracias también por estar presente, a la CEPAL, a la red de centros sociales de CEPAL, que me dan esta oportunidad de comunicarme globalmente con mucha gente que seguramente tiene más conocimiento que mi persona sobre este tema tan complejo y tan interesante que es el Caribe. Yo me voy a auxiliar con una diapositiva que he preparado para resumir en estos 25 minutos que se me dan lo que podría ser el problema Caribe. Ingrid, por favor, si me puedes abrir ya las, puedes abrir las diapositivas. Vamos a abrirla completa. Hemos llamado esta exposición El Caribe, una mirada histórica y geopolítica. Es decir, una mirada que tiene que ver con el tema geográfico, con el tema histórico y con el tema político. Vamos a la segunda diapositiva. Quisiera empezar por algunas preguntas para orientar un poco o para generar en nuestro, las personas que nos están viendo, digamos, un poco la significación que tiene este complejo cultural y geopolítico que es el Caribe. Primero, nos preguntamos, ¿el Caribe es parte de América Latina? Cuando hablamos de América Latina y el Caribe, ¿estamos adicionando el Caribe o estamos claros de que estamos hablando de otra noción geohistórica? América Latina y el Caribe. En algunos momentos colocamos el Caribe en minúscula y en otras oportunidades colocamos el Caribe tratando de diferenciarlo. Pues bueno, vamos a ver efectivamente cuál es la opción que se acerca más a la realidad. En segundo lugar, si nosotros nos preguntamos en términos económicos, los circuitos económicos, es decir, las relaciones que existen entre estos países que forman parte o que conforman el Caribe. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de Puerto Rico, Cuba, Haití, Jamaica, Guadalupe, Aruba, Santa Lucía, Barbados, estamos hablando de un circuito económico propio,
o estamos hablando de múltiples circuitos económicos, de múltiples relaciones que tienen estos países, estos estados nacionales o estas dependencias del Caribe con otros espacios económicos globales. Cuando hablamos de la influencia geopolítica, es decir, de las relaciones que tienen estos estados nacionales, estos países, con otras conformaciones geopolíticas externas al Caribe, por ejemplo, Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Guyana, Aruba, Islas Vírgenes, Guadalupe, Martinica, por ejemplo. Estamos hablando de una entidad de múltiples estados nacionales autónomos, o cada uno de ellos responde a dinámicas geopolíticas diferentes. Cuando hablamos de los sistemas educativos, desde el punto de vista de una posibilidad de un encuentro, de una integración educativa, es lo mismo el sistema educativo puertorriqueño, el cubano, el de Curazao, por ejemplo, Guayana Francesa, Guadalupe, Barbados, Jamaica. Cuando hablamos de la identidad cultural caribeña, existe realmente una identidad, una literatura del Caribe que tenga una base propia, autónoma, una base, por ejemplo, única, o son múltiples expresiones culturales en la música, en la pintura, en la religiosidad popular, por ejemplo. En consecuencia, ¿hacia dónde mira el Caribe? ¿Hacia dónde mira Guyana? ¿Hacia dónde mira Cuba? ¿Hacia dónde miran las Islas Vírgenes? ¿Puerto Rico? ¿Barbados? Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo en este momento para tratar en este viaje de 25 minutos a dar algunas pistas. Vamos a pasar a la segunda ponencia, a la segunda diapositiva. Yo diría que tendríamos que tener como tres grandes visiones. La visión del tiempo histórico. Es decir, tener claro de que estamos hablando de un proceso histórico. Primero, el aborigen precolonial, que es antiquísimo. Sí, estamos hablando de la presencia de las culturas arahuacas, de los caribes y de otras culturas, sociedades prehispánicas, indígenas. Y estamos hablando después de un periodo colonial de 3 siglos, que en el caso del Caribe se extiende hasta los 4 siglos y en cierto modo hasta el presente. Un periodo colonial que es diferente. No es lo mismo el que hablar, por ejemplo, de Santo Domingo desde el punto de vista colonial, hablar, por ejemplo, de Puerto Rico, hablar de Barbados, hablar de Guadalupe, Martinique. El otro aspecto, en consecuencia, tiene que ver con el tiempo histórico de los estados independientes, que habría que también involucrar lo que llamaríamos las dependencias europeas. Porque vamos a darnos cuenta de que en este tiempo histórico existe una diferenciación política muy importante. Y en la actualidad, el otro extremo es el del espacio. El espacio que es la base del análisis geohistórico. Sería, digamos, yo diría que por lo menos 2 grandes espacios tenemos que tomar en cuenta. El espacio geocultural, el espacio de los arahuacos, que están realmente extendidas, que estaban extendidas en el Caribe mayor, en el Caribe occidental, en las Grandes Antillas, desde Venezuela, inclusive desde el centro del continente hasta la Florida. Un poquito atrás, por favor, la anterior. Y el caso de los Caribes, que es muy importante, porque casualmente la toponimia de la región va a ser Caribe, que son los Caribes y que dieron el nombre entonces al espacio acuático del cual estamos hablando. Y un Caribe negro, que es otro fenómeno, desde el punto de vista de la presencia africana, en este espacio, como también un fenómeno que es los garífanos, que son los caribes negros que van a fundar, o es la base de la fundación de lo que hoy es Honduras, Británica o Belice. El otro es el circuito geoeconómico, que ha estado fundamentalmente basado en producción de materias de productos primarios transformados, en este caso el azúcar, de la caña de azúcar, en el campo colonial. Y que crearon todo un fenómeno de organización económica en el Caribe. El petróleo, con lo que yo en este momento, y el turismo, y las finanzas internacionales. Yo colocaré estos 4 aspectos para desarrollarlo. Y el centro de este cuadro que yo presento aquí es, bueno, el soporte natural.
Es decir, los geosistemas de tierra-mar, la influencia mutua entre el continente y la masa de agua que existe, y que tiene que ver con clima, con corrientes marinas y con viento, especialmente el fenómeno de los huracanes. Bueno, de allí, de ese soporte natural, territorial, en este caso acuático y territorial, se va a conformar un fenómeno de población y de poblamiento, que es el que hemos hablado en el tiempo histórico, el poblamiento indígena, el poblamiento colonial y los poblamientos posteriores, las migraciones posteriores, que generan toda una estructura económica y una organización social. Y sobre ese aspecto estaría montado lo que llamaríamos el poder político del espacio. Yo voy a llamarlo geopolítica dentro de las diferentes concepciones que existen. Yo me voy a manejar fundamentalmente en el peso que tiene el poder político, en este caso los estados, en el espacio. Pero también puede haber un poder económico en este sentido. Vamos a la otra diapositiva. Bueno, fíjense ustedes una cosa importante. Cuando hablamos del Caribe, estamos hablando en primer lugar de un complejo de mares y costas mediterráneas. Es decir, no es una sola masa acuática. Estamos hablando del Golfo de México, que es una estructura, una región acuática muy importante, con un Mediterráneo que tiene que ver con los Estados Unidos y tiene que ver con México, tiene que ver con Cuba, lo vamos a ver ahorita en un mapa. El Mar de Caimán, que tiene que ver con el Centroamérica. El Mar Caribe, que es el que tiene que ver casualmente con la parte norte de Sudamérica, donde está Venezuela y Colombia. Y el Estrecho de Florida, que es la apertura de este Mar Caribe, una de las entradas del Mar Caribe hacia el Atlántico. Vamos a verlo en el mapa, en la próxima diapositiva. Ustedes ven allí casualmente el Golfo de México, que conecta el territorio sur de los Estados Unidos, incluyendo la Florida, que eran territorios arahuacos. Y en el caso de México, los aztecas, las culturas, digamos, precoloniales importantes de México y de los aztecas en la península de Yucatán. Este es el otro que está al lado, sería lo que vemos ahí como Océano Atlántico. Están estas islas de las Bahamas, por ejemplo, que son diferentes a lo que van a ser las islas del Mar Caribe interno, donde están, por ejemplo, la Aruba, Curazao, Bonaire, y todo el arco del Caribe Oriental, de Puerto Rico hasta Trinidad y Tobago, y las islas mayores de Cuba, de la Haití, República Dominicana, Santo Domingo, Jamaica, que forman parte de ese otro espacio que es el espacio del Caribe, el Mar Caribe, que se conecta casualmente con todo lo que es el Centroamérica y especialmente Venezuela y Colombia. Vamos a ver otra diapositiva. En consecuencia, cuando hablamos de Caribe, tenemos que estar conscientes de que hay una noción amplia de Caribe. Es decir, estamos hablando de islas, estamos hablando de costas continentales. Es decir, estamos hablando como el Caribe entendido como el Mediterráneo americano, donde hay una conexión no solamente entre insular, sino también con los territorios, las costas de los Estados Unidos, de Centroamérica y del norte de Sudamérica y de las Guayanas. Y hay una noción restringida, que es la que más se usa, la parte insular, el Caribe insular, que casualmente es el que tiene que ver con el nombre que domina más en la lengua francesa, que es el de las Antillas. Las llamadas Antillas Mayores y Antillas Menores se corresponden casualmente con este espacio fundamentalmente insular. Vamos a la segunda, a la nueva. Entonces, fíjense ustedes en este mapa que he tomado. Aquí tenemos el Caribe insular que está conectando, por ejemplo, las Antillas Mayores, Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico con el arco del Caribe Oriental, que también es una conexión con, y abajo está casualmente, dos países o dos regiones del Caribe, que son, en el caso de Centroamérica, Belice, Honduras Británica, y en el caso de
del Atlántico, fíjense ustedes que ya no es Caribe, sino que es Atlántico, una fachada atlántica, que es lo que es la isla de Trinidad y las Guayanas, la Guayana Británica y la Guayana Francesa y la Irlandesa. Eso, pero ahí lo importante en este mapa es el llamado Caribe insular. Veamos el otro. Aquí estamos hablando en este mapa tomado de una referencia literaria, un libro. Aquí se habla, por ejemplo, del Gran Caribe. Fíjense ustedes que el Gran Caribe incluye indudablemente Florida, la parte sur de los Estados Unidos. Aquí hay la Florida formaba parte del Imperio Español, es parte del Imperio, digamos, el Caribe. En el pasado fue el Caribe Hispano, parte del Caribe Hispano. Es una parte del Caribe francés que está en lo que es Nueva Orleans hoy, y todo el Golfo de México, involucrando entonces en consecuencia las costas de México, Centroamérica, y vemos también que está involucrado allí la parte de Venezuela y Colombia. Ahí hay un error en ese mapa porque está involucrando en la parte sur del Istmo de Panamá, que eso ya es Pacífico. Pero en todo caso, vemos que tanto Venezuela como Colombia, que son territorios, y las mismas las Guayanas, que son territorios que están ya en la Amazonía, tienen una fachada caribeña atlántica, que es muy importante. Y fíjense ustedes la complejidad que tenemos entonces que tener a la hora de definir qué es el Caribe. Vamos a la próxima. Bueno, desde el punto de vista de la presencia europea en este espacio acuático y territorial, vemos que inclusive hay diferentes nociones del topónimo. Para España, inicialmente se trata de las Indias Occidentales. Y ese va a ser el nombre que va a tener fundamentalmente en la literatura y en los documentos de la época, las Indias Occidentales. Y después va a ser el Mar de los Caribes, el Caribe, Antillas, que también puede estar un poco dentro del vocabulario. Ese mismo término de Indias Occidentales es el de los británicos, West Indies. En el caso de Francia, prospera más el de las Antillas, Antilles, que es el que utiliza inclusive hoy, ustedes lo van a ver casualmente en los estudios que yo voy a presentar de la literatura sobre el Caribe. Entonces estamos hablando del Mar de los Caribes, recordando en consecuencia la presencia importante de las comunidades indígenas de los Caribes, que fundamentalmente era en el Caribe Oriental, y la presencia de los arahuacos que estaba en el Caribe Occidental, en las grandes islas. En todo caso, entonces la palabra el Caribe tendría que ver casualmente con una síntesis de estas Indias Occidentales, estas West Indies, como todavía se llama, se denomina en el mundo británico, Antilles, como se denomina en el mundo francés, y Mar de los Caribes, Caraibes, y el Caribe. Vamos a la próxima. Fíjense ustedes en este mapa que he conseguido sobre la presencia o la distribución, digamos, muy general de los pueblos, naciones étnicas, naciones indígenas, civilizaciones indígenas prehispánicas, precoloniales, aborígenes precoloniales, y que tiene que ver con las lenguas. Este mapa me sirve a mí para que ustedes ubiquen allí, casualmente, que el Caribe está, en el Caribe están presentes caribes, están presentes arahuacos, y están presentes también las mismas culturas centroamericanas que de una u otra manera van a estar allí como parte de ese mundo caribeño. Pero fundamentalmente aquí lo fundamental es que la base, el zócalo indígena que está presente en este complejo acuático que es el Caribe, en este Mediterráneo americano, es el de los arahuacos y el de los caribes. Vamos a seguir. En el próximo vamos a ver una importante presencia de África, la Afroamérica, que tal vez tenga hoy mayor importancia demográfica, cultural, que la misma presencia indígena. Fue diezmada por la conquista. Las poblaciones de los taínos, las poblaciones que estaban en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Haití, en Jamaica, fueron diezmadas en el primer siglo de la conquista española.
Y después entonces vino la presencia de las poblaciones africanas, que es un fenómeno muy importante. Fíjense ustedes que si en este mapa está cubierto prácticamente el Caribe de presencia africana, igual que en el este y en el sur de los Estados Unidos, además de Brasil. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista, vamos a llamarlo, sociocultural, pero también del punto de vista de la mentalidad, pues, que van a tener, que tienen estos pueblos del Caribe. Vamos a seguir a la próxima. Este mapa, con todas sus, vamos a decir, lo que nos permite a nosotros ver allí, que en el momento de la independencia, el Caribe tenía una presencia fundamentalmente española en las grandes islas. Haití era, ahí está rojo, pero Haití era francés. Haití, parte francesa, Santo Domingo, que era española. Y el caso de Jamaica, que está bajo roja, pero que es británica. En todo caso, fíjense ustedes la importancia que tiene el Imperio Español en la zona. Y fundamentalmente en el Caribe Oriental, donde va a estar presente los otros imperios coloniales. Vamos a ver la próxima. Este es el Caribe Hispano, que lo habíamos visto anteriormente también. Habría que ampliarlo. Este Caribe Hispano es de hoy, pero si fuéramos a la colonia, teníamos que involucrar Florida también como parte del imperio del Caribe Hispano. Vamos a pasar a la próxima. Y este es el Caribe Oriental. Esta es una zona muy importante porque esta zona de Puerto Rico, Haití, Dominicana, que es la parte, digamos, franco-española, va a haber otro mundo, otro Caribe, que es el Caribe Oriental. Este rosario de islas que ustedes están viendo allí, de las Islas Vírgenes, británicas y norteamericanas, hasta Trinidad Tobago, y en el centro allá, donde estábamos viendo la presencia de Aruba, Curazao y Bonaire, que son neerlandesas, estamos viendo que es otro Caribe. Por eso que hablamos allí, Caribe norteamericano, hay un Caribe norteamericano, hay un Caribe inglés, hay un Caribe francés, hay un Caribe holandés, inclusive un Caribe danés. Es decir, entonces estamos viendo que se nos está complejizando el tema. No, el Caribe no es solamente una unidad histórico-cultural, estamos hablando de varios Caribes. Vamos a ver la próxima. Y bueno, tendríamos que también involucrar allí las Guyanas, que decimos perdidas entre el Caribe y la América Latina. ¿Son de América Latina o son del Caribe? Fíjense ustedes que están prácticamente un poco como al margen de nuestra representación geográfica inclusive. En el caso de este mapa de Guyana, este es un mapa hecho sin considerar la reclamación venezolana del Esequibo, que es la parte, digamos, la mano izquierda nuestra. Estamos viendo que esa es parte de lo que fue parte de Venezuela, que fue ocupada por la Gran Bretaña y que forma parte hoy de la República de Guyana, la República Cooperativa de Guyana, pero que forma parte también de ese mundo del Caribe. Más que latinoamericana, las Guyanas tienen una vinculación, la vamos a ver más adelante, lo estamos apreciando, con el Caribe. Vamos a ver la próxima. Este sería en consecuencia la conformación geopolítica, voy a llamar geopolítica en el sentido de la estructura, la estructuración del espacio del orden político de estados nacionales. Estados Unidos está ya representado por la Florida, ¿verdad? Está Bahamas, están las Islas de Cuba, que es una república, Jamaica, Haití, la República Dominicana, y después vamos a ver entonces que están involucrados todo este rosario, esta cantidad de islas pequeñas que están allí. Muchas de ellas son estados nacionales, son repúblicas o son monarquías constitucionales o parlamentarias, y otras son dependencias coloniales aún en este momento. Y vemos la fachada del norte de Sudamérica involucrado como parte de este Caribe, las Guyanas, y vemos todo lo que es la Centroamérica, que está también vinculada desde el punto de vista de las relaciones económicas
y las relaciones culturales y sociales con el Caribe. Este es lo que, de lo que se trata hoy, pues. Este es el Caribe actual. Vamos ahora a ingresar a ese mundo político. Vamos a la próxima. Bueno, yo hice aquí un paréntesis para que ustedes vean, por ejemplo, que desde el punto de vista historiográfico, es decir, del estudio que hemos hecho, o se ha venido haciendo de este mundo, desde el punto de vista de la historiografía moderna, bueno, por ejemplo, el IPGH, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, su primer estudio, que es un programa, se hace en 1953. Que es cuando, por cierto, un venezolano, el doctor Miguel Acosta Sáinez, es el que redacta esta noción de zona circuncaribe para el periodo indígena. Es un término que había propuesto el antropólogo alemán Paul Kirchhoff en 1946. Y estamos hablando que en el siglo XX, ya en la segunda, casi en la segunda mitad del siglo XX, que empezamos nosotros desde el mundo hispánico a estudiar ese mundo caribeño. La historia general de América, que fue coordinada, por cierto, por otro venezolano, el doctor Guillermo Morón, en el tomo 33 está dedicado a el Caribe y las relaciones hemisféricas. Pero hacia atrás, todo el Caribe está, vamos a llamar, diluido. Cuando se estudia Centroamérica, cuando se estudia un poco Cuba, cuando se estudia la parte hispanoamericana, cuando se estudia un poco la presencia de la colonización británica, pero no como una unidad propia. El primer libro, para tal vez, que nosotros tenemos, yo tengo referencia, y aquí estoy hablando de la segunda edición, es ese bello libro que escribió Germán Arciniegas, escritor colombiano, Biografía del Caribe. Esta segunda edición es de 1966. Y si nos vemos hacia abajo, vemos, por ejemplo, uno de los primeros trabajos que en lengua inglesa, esta breve historia de las West Indies, de las Indias Occidentales, de Perry y Sherlock, publicado en Londres. O de este trabajo de Franklin Knight, norteamericano, El Caribe. El trabajo del profesor Oruro de Nislara, Le Caraïbe, que fue publicado en París en el año 86, fíjense ustedes, es un trabajo, digamos, posterior, de síntesis, que fue publicado posteriormente en Venezuela en el 2000 por la Academia Nacional de la Historia, como una breve historia del Caribe. Así que estamos viendo una comprensión tardía y que está apenas, yo creo que comenzando esa comprensión de lo que hoy es el Caribe. El trabajo del profesor Jacques Adelaide Merland, es una historia general de Antillas, o sea, fíjense usted que es de Antillas y de las Guyanas. Y es de 1994, y un trabajo del profesor dominicano, Fran Moya Pons, del 2008, Historia del Caribe. Lo anoto para que veamos, digamos, las personas que están presentes allí, los autores. Vamos a seguir al otro. Yo sumaría los trabajos, por ejemplo, de Ellen Williams, que son muy importantes, quien fue primer ministro también de Trinidad y Tobago con su capitalismo y esclavitud. Es un trabajo extraordinariamente importante. Bueno, la geopolítica del Caribe, que es el tema. Bueno, yo diría dos cosas, fundamentalmente. Primero, la llamaría frontera imperial. Lo fue en el siglo XVI al XVIII, en el conflicto por territorios, mercados, rutas comerciales entre España, Inglaterra, Holanda, Francia. Espacio de piratería y contrabando. Zona de influencia de potencias extracontinentales en el siglo XX, especialmente en la época de la dialéctica, en la época de la contradicción entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, en ese periodo posguerra, Segunda Guerra Mundial. El Caribe fue también zona de eso. Inclusive podríamos hablar hoy de presencia de potencias económicas que están siempre. O sea que el Caribe es como un espacio hacia el cual se mira desde el punto de vista de un espacio de conflicto de intereses geopolíticos externos. Y en una segunda etapa, que ya empieza a ser, digamos, estar presente en 1823,
que es la visión que va a tener Estados Unidos del Caribe. Doctrina Monroe, la tesis del geopolítico marino norteamericano Alfred Mahan, de la expansión marítima y ocupación militar del Caribe, que es muy temprana, inclusive anterior a lo que va a ser el conflicto de la guerra hispano-cubano-norteamericana de 1898, que va a culminar casualmente con el Tratado de París, donde España, con sus últimas colonias en América, que son Cuba y Puerto Rico, va a ser cedida a los Estados Unidos como colonia. Entonces, la tesis de Mahan es muy importante porque es la presencia, el Caribe es un mar nostrum de los Estados Unidos, que está presente en el corolario Roosevelt de 1905 y hoy en las bases militares que están hoy, sembradas en el Caribe, en Honduras, en Bermuda, Puerto Rico, y en Cuba, en Guantánamo. Vamos a la próxima. En el escenario actual, uno parece que se encuentra con una dispersión política debido a esa multitud de islas y de pequeños estados. Sin embargo, eso se reduce a tres grandes conglomerados. Estados nacionales surgidos de la descolonización o de la independencia que se logró a fines del siglo XIX, en el caso de Santo Domingo un poco, en el caso con España, pero que sigue siendo un territorio todavía en el siglo XX colonial, la Comunidad Británica y los departamentos franceses de ultramar. Es decir, que se reduce prácticamente a la presencia en el Caribe de dos o tres grandes conglomerados políticos. La comunicación interoceánica es un elemento geopolítico de mucha importancia. Ya lo había visto el propio Bolívar en la Carta de Jamaica, y bueno, y hoy. La comunicación interoceánica se realiza por el Canal de Panamá, es decir, transitando por el Caribe. Los recursos naturales están hoy presentes también en esa geopolítica, no voy a hablar sobre eso, pero recordemos que el Golfo de México es un hecho muy importante, la presencia, digamos, no solamente del recurso petrolero, sino la presencia, digamos, del gran mercado occidental de petróleo que está en el Golfo de México. Y el caso de Venezuela también. Y también hoy en la fachada atlántica de Guyana. El tema que yo creo que es muy importante hoy desde el punto geopolítico es que estas pequeñas islas del Caribe Oriental son uno de los centros financieros más importantes de la economía global. Compiten con los centros financieros del mundo global. Y eso le da al Caribe una importancia geopolítica en el mundo contemporáneo. Ahí estamos hablando de, por ejemplo, estamos hablando de los paraísos fiscales, desde las Bahamas, pasando por Caimán, que tiene una importancia, bueno, sobre la cual podríamos ahondar, llamar la atención sobre este aspecto. Ahí no hay que ver, sino fundamentalmente la presencia de los centros financieros globales, el capital financiero global, en estas islas. Y si vamos al espacio de integración propio, tenemos que preguntarnos, que apenas podemos hablar del mercado común del Caribe, el CARICOM, creado en 1973, que es interno, o sea, una integración de esos países. La Organización de Estados del Caribe Oriental se corresponde con estas pequeñas islas que están divididas entre el Caribe francés y el Caribe anglófono. Y actualmente el Caribe anglófono crea en el año 69 el Banco de Desarrollo del Caribe, donde participa Canadá y el Reino Unido. Entonces yo diría que estos cuatro aspectos podemos desarrollarlos ahorita en este momento, pero son importantes tenerlos presentes desde el punto de vista del escenario actual geopolítico. Vamos a la próxima. Bueno, ahí están cerca de 23 estados independientes en una superficie total de 2 millones de kilómetros cuadrados, de lo cual solamente 235.996 kilómetros cuadrados son tierra, lo demás es agua. Y una población que está en el orden de los 43 millones de personas, de habitantes.
Estos son los países que llamaríamos hoy estados independientes: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice. Fíjense ustedes que están repartidos entre el Caribe insular y los territorios que forman parte hoy de Centroamérica y en este caso del norte de Sudamérica. Vamos a la próxima para que veamos que no solamente están allí estados independientes, sobre los cuales tenemos que analizar fenómenos, por ejemplo, de monarquías constitucionales y parlamentos que forman parte de la comunidad británica, donde el jefe de Estado es la reina Isabel de Inglaterra. Y dependencias políticas, es decir, que siguen siendo colonias, siguen siendo subordinadas a los intereses, por ejemplo, británicos, a Francia y a los Estados Unidos. En el caso de la Commonwealth, ahí tenemos, por ejemplo, fíjate, las Islas Caimán, que tienen tanta importancia desde el punto de vista de la. Como centro financiero mundial, las Islas Vírgenes Británicas, que se corresponde, que se comparte con los Estados Unidos, que son las Islas Vírgenes norteamericanas. En el caso de las islas del Caribe neerlandés, está Aruba, Bonaire, Curazao, San Eustaquio y San Martín. San Martín también se divide entre influencia francesa y británica. Las dependencias francesas, ¿qué son? Los departamentos de Outre-mer de Francia. Es decir, forman parte del Estado francés. Estamos hablando de la Guayana francesa, estamos hablando de Guadalupe y Martinica, que no son como San Martín, dependencias directamente de Francia, sino que son departamentos del Estado francés. En consecuencia, responden a los intereses o a los dictámenes políticos del Estado francés, como el caso de la Commonwealth, que tienen una vinculación, digamos, muy importante como comunidad británica. Y el caso de los norteamericanos, que son las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y el caso especial de Puerto Rico, que es un Estado libre asociado. Entonces, estamos viendo entonces que en este conglomerado geopolítico hay estados nacionales independientes, estados independientes, pequeños o grandes, y todavía estamos hablando del siglo XXI, de dependencias políticas que podemos llamar que son una especie de semicolonia o colonia. Vamos a la próxima. Entonces, este Caribe ha pasado de ser frontera imperial a zona de influencia en la globalización. Los procesos de descolonización dieron lugar a repúblicas, monarquías parlamentarias. En el caso, por ejemplo, de España, que mantuvo su dominio colonial, que perdió en el continente hacia 1824, se mantuvo hasta el fin del siglo XIX, hasta 1898, en Cuba y Puerto Rico, que fueron transferidas a dominio norteamericano por el Tratado de París. Puerto Rico aún se mantiene bajo dominio norteamericano. En el caso de Francia, después del caso de la independencia de Haití, que fue muy temprano, el primer país, no, digamos, no, que no son los Estados Unidos, pero el primer país de América que logra la independencia en 1804, bajo la dirección de Toussaint Louverture, en Haití. Pero hoy son departamentos de ultramar, son parte del Estado francés. En el caso de Gran Bretaña, de colonias de la corona pasaron a ser estados miembros de la comunidad británica y algunos como de la Commonwealth, que es una estructura política de mucha importancia que le da también un sentido geopolítico a estos estados, las antillas neerlandesas y la dependencia norteamericana. Esa sería la estructura, el orden geopolítico que podemos estar presente en esto que sigue siendo para nosotros una frontera entre imperial o zona de influencia en la globalización. Vamos creo que a la última. Bueno, dos aspectos fundamentales, finales, que quiero señalar antes de cerrar, que es la diversidad religiosa, que es un elemento que da una diversidad que puede servir o no para la unificación, la unidad, digamos, de visión, de mundo. Las religiones africanas, las iglesias cristianas, católicos, anglicanos, bautistas, evangelistas, metodistas, estos cultos africanos que están presentes también. Sincréticos en el mundo del Caribe. Y los movimientos panafricanistas, que es una mirada
hacia el África. Es una identidad de las poblaciones afrodescendientes hacia los orígenes. Es decir, que es una visión más que una mirada hacia América, hacia la América Latina, es hacia el África. Y ahí toda una tradición que viene desde Henry Sylvester Williams en Trinidad, MCCR en Guadalupe Martinica, Marcus Garvey en Jamaica, etcétera, etcétera, que yo creo que es muy importante tomarlo en cuenta desde el punto de vista del factor cultural presente en esta diversidad religiosa y cultural que es el Caribe. Vamos entonces a la última, creo yo. Bueno, las preguntas. Entonces, más que una visión, pareciera que América Latina y el Caribe. El Caribe en sí misma es una unidad o un complejo geohistórico de gran diversidad cultural, lingüística, del punto de vista económico, inclusive con vinculaciones. Cuando hablamos entonces de los circuitos económicos, estamos hablando de que Puerto Rico está vinculado a los Estados Unidos, pero Jamaica forma parte, por ejemplo, de la comunidad británica, y Guadalupe es un departamento del Estado francés, mientras Aruba es un Estado independiente que está vinculado al Reino de Holanda. Cuando hablamos de la influencia geopolítica, en consecuencia, estos países no solamente tienen una dinámica hacia el interior del Caribe, sino que forman parte de una dinámica externa a la propia unidad caribeña. Y cuando hablamos de aspectos educativos, tienen que ver casualmente con esas presencias todavía de estructuras, sistemas educativos, como en el caso de Jamaica, caso de la Commonwealth, que tienen mucha vinculación con Inglaterra, y en el caso de la Guayana Francesa o Guadalupe y Martinica, con el sistema educativo francés. Y en el caso de la identidad cultural, bueno, llama la atención que en esta dinámica cultural, por ejemplo, el Caribe tenga, creo, 4 o 5 premios Nobel de literatura. Inclusive, desde el punto de vista, vamos a llamarlo demográfico, tiene más premios Nobel de literatura que la propia América Latina y el Caribe. En música hay una diversidad que tiene mucho que ver con ese pasado, ese fondo, esa fundamentación, ese fondo, ese zócalo, digamos, africano, presente en todo el Mediterráneo caribeño, es decir, vinculando lo que hoy es el sur de los Estados Unidos y lo que es el Caribe insular. Entonces, yo diría en consecuencia que ¿hacia dónde mira el Caribe? Bueno, es una pregunta que yo dejaría para la inquietud de quienes nos han acompañado en esta exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Reinaldo Rojas por esta magnífica exposición acerca del Caribe, una mirada histórica, geopolítica. Efectivamente, ahora damos la participación a algunas interrogantes de las personas que nos han acompañado en el día de hoy en esta actividad. Reinaldo, te vamos a pedir un ejercicio de síntesis, porque son varias las preguntas y bueno, nos quedan alrededor de 13, 14 minutos de transmisión. Entonces te vamos a pedir síntesis y para que vayas tomando nota de las preguntas. Algunas obviamente tienen respuestas que pueden coincidir. En primer lugar, ¿qué tanto se identifica América Latina con el Caribe? ¿Existen conexiones suficientes de identidad común? Es una pregunta que nos han hecho llegar desde República Dominicana. La siguiente es, Reinaldo, ¿las naciones del Caribe siempre votan juntas en la Organización de Estados Americanos? A veces concuerdan, pero muchas veces no con el resto de los países de América Latina. Pareciera que existen intereses contrapuestos que dificultan esta
esta conciliación o esta concordia con América Latina en general. Otra interrogante que nos hacen llegar es, ¿Cuba amplía, tiene Cuba, digamos, o mantiene Cuba, perdón, mantiene Cuba una amplia influencia en esta región geográfica? Es la pregunta que nos, otra de las preguntas que nos han hecho llegar. Bueno, esta también está asociada con algunas anteriores, digamos, esta multiculturalidad que ha presentado el ponente en su exposición, ¿afecta la relación con América Latina? También preguntan por acá, Reinaldo, sobre la influencia danesa en el Caribe, específicamente dónde se encuentra, en qué ámbito geográfico, preguntan por acá. También, ¿cómo cree que impactará la creciente migración venezolana en la dinámica geopolítica del Caribe? Es otra de las interrogantes. ¿Qué tanto impactará la creciente migración venezolana en la dinámica geopolítica del Caribe? Y por último, Reinaldo, ¿qué tanta influencia ha logrado ganar China en esta última década en esta región del mundo, refiriéndonos al Caribe? ¿Tiene alguna influencia China en el Caribe? Es la última interrogante que te formulamos. Entonces puedes comenzar a responder las diferentes inquietudes. Reinaldo, adelante. Bueno, gracias, Piero. Bueno, yo creo que este es un tema, pretendo con traté de hacer una síntesis más planteando problemas que debemos estudiar. Yo creo que en este caso el padre Giovanni debe anotar en el proyecto Caribe temas que pueden ser indudablemente estudiados. Yo diría rápidamente, América Latina y el Caribe, conexiones pocas. Yo aprecio que han sido pocas las conexiones. He estado revisando literatura, historiografía, los estudios. Hay un estudio que hizo la UNESCO sobre América Latina y el Caribe, una proyección hacia del 2000 al 2020. Bueno, y es América Latina y el Caribe y no es el Caribe. ¿Cuál es el Caribe que aparece siempre el punto de vista de los latinoamericanos, especialmente de los hispanoamericanos? Bueno, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico. Es decir, es más una vinculación de nosotros, los hispanoamericanos, con nuestro Caribe hispano, más que con el Caribe anglófono, más que con el Caribe francés. Eso es lo que yo aprecio. En relación a los votos, efectivamente responden a la geopolítica de la presencia en el Caribe. El Caribe está, en el fondo, el Caribe sigue siendo ocupado geopolíticamente por Europa. Europa no ha dejado de estar presente en el Caribe, está presente en la Commonwealth, está en la Comunidad Británica, y cuando los intereses de los británicos están, digamos, en juego, desde el punto de vista de la geopolítica global, conflictos, por ejemplo, como de las Malvinas, para dar un ejemplo, u otros que puedan presentarse, seguramente que esta comunidad británica, estos países, con algunas excepciones tal vez, tendrían que estar vinculados a esa línea de acción. Por eso es que las votaciones pueden ser, a veces cuando son problemas que no son de carácter estratégico, pueden tener algún margen de libertad. Pero yo pienso finalmente que se vota en función de los intereses de la comunidad a la que se pertenece. Porque en el caso de la descolonización española, nosotros terminamos en el caso español en la desintegración de estados nacionales, que estamos todavía buscando una integración. Pero en el caso de Inglaterra, el proceso se dio desde el punto de vista progresivo y terminaron con estados independientes, con dependencia, pero todos formando parte de una comunidad británica, que es la Commonwealth, cuyo jefe de Estado, por lo menos en el caso de Barbados, por ejemplo, el jefe de Estado es la reina de Inglaterra, aunque hay un primer ministro. Entonces, ese modelo político tampoco se corresponde con República, tiene otro tipo de experiencia que no es el de la América Latina. Inclusive hay experiencias educativas de alto desarrollo. Barbados, por ejemplo, es una isla pequeña que ya en el siglo XVII tenía parlamento, pero que además ya en el siglo XX
mientras nosotros estábamos luchando contra el analfabetismo, tenía el 90% de la población de origen africano era alfabeta. Es decir, Santa Lucía, por ejemplo, donde tiene un premio Nobel, bueno, del Gualco, por ejemplo, caso de Naipaul en Trinidad y Tobago. Sí, estamos hablando de un mundo que creo que nosotros poco conocemos. Con respecto a Cuba, la influencia de Cuba, Cuba forma parte de esta historia del Caribe, digamos de las Antillas Mayores, desde siempre. Pero yo pienso que lo importante tal vez cuando se da la Revolución Cubana, hay una influencia política y un interés de Cuba, que creo que es uno de los pocos países hispanoamericanos que ha tenido un interés de estudiar el Caribe, inclusive ha tenido su Instituto de Estudios del Caribe, tratando de comprender y de entender la dinámica de este Caribe, cosa que no tienen los demás países latinoamericanos. Esa transversalidad cultural yo creo que es básica y que nos conecta. Yo creo que si hay una conexión, el tema africano, el tema de la música, más que la literatura, la pintura, creo que la música es fundamental. La influencia del Caribe en América Latina es muy importante. Con respecto a las colonias danesas, fueron después repartidas, el caso de las Islas Vírgenes, creo que San Eustacio también estuvieron en manos de Dinamarca y pasaron posteriormente a ser colonias británicas o colonias, fundamentalmente colonias británicas o de los Estados Unidos. Con respecto a la migración venezolana, la migración venezolana fundamentalmente está repartida en el Caribe hispano, seguramente, pero yo no creo que tenga tanta influencia como puede tener tal vez en el caso de América del Sur. Yo creo que no tendría, digamos, una opinión fundada de punto de vista, digamos, esa presencia. Y con respecto a China, es evidente que está presente, no digamos del punto de vista tradicional político, pero sí con relaciones con estos países, del punto de vista económico, bueno, pero como lo tiene con toda América del Sur, del punto de vista de la presencia, del interés que tiene China de conectar con todos estos países del punto de vista del aporte de materias primas, de metales no metálicos, de petróleo. Yo creo que más bien la presencia del capital global, especialmente británico, de los Estados Unidos, en los centros financieros de Caimán, todas las islas del Caribe Oriental forman parte de centros financieros de una gran significación. Yo tengo aquí un mapa que no lo voy a pasar porque por razones obvias. Por ejemplo, hay que ver que solamente entre Bermudas, Bahamas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes, Anguila, San Martín, Antigua, Dominica, Santa Lucía, Barbuda, Granada, que son pequeñas islas, tienen una importante movilización de capital. Yo creo que también habría que meter allí, incorporar allí el elemento del capital financiero, el turismo y también ahora la influencia de las rutas del narcotráfico. Yo creo que con eso respondería rápidamente la pregunta, Piero. Sí, muchas gracias, Reinaldo. De todas maneras, tenemos por acá algunos saludos y una pregunta adicional. Con esto sí estaríamos cerrando la actividad de hoy. Envía saludos Sisi Martínez desde Chile. Mónica Novoa también nos escribe por el chat de YouTube del canal Somos Jesuitas. Manuel Pablo Massa Miguel, saludos desde Santiago de los Caballeros en República Dominicana. También Dolores Mariana desde Brasil envía sus saludos. Luis Lacerda, Luis Felipe Lacerda, quien es el coordinador del grupo de homólogos de Ecología Integral, nos envía sus saludos desde Brasil. Ingrid Torres desde Venezuela, desde Barquisimeto. Guillermo José Perdomo Montalvo envía también sus saludos, él es sacerdote jesuita desde Radio Marién, saludando. Está muy interesante la ponencia, muchas gracias a Guillermo José Perdomo Montalvo desde Radio Marién en República Dominicana. Mónica Novoa dice gracias por la charla, fue muy interesante. Y bueno, Manuel Pablo Massa
dice que, refiriéndose al ponente, al doctor Reinaldo Rojas, muchas gracias por su trabajo que nos permite comprendernos mejor. Tenemos una última pregunta, Reinaldo, que la formula justamente Giovanni Bermúdez, el coordinador del Proyecto Caribe. ¿Cuáles serían los tres problemas más fundamentales que pueden abordarse para trabajar en la integración en el Caribe? Un poco para precisarlo, Reinaldo. Ahora sí, ¿verdad? Sí, perfecto, perfecto. Okay. Yo creo que la inquietud que yo quiero dejar es que nosotros tenemos que estudiar el Caribe. Tenemos que dejar de verlo como algo homogéneo, como una adición elemental. No, tenemos que verla como un espacio geopolítico y geocultural de una gran riqueza, que ha tenido influencia en nosotros, indudablemente, pero que muchos no conocemos esa influencia. Y nosotros también hemos tenido, por ejemplo, en el caso de la independencia para Venezuela, Jamaica, Haití, y San Tomás es clave. Sin esas tres islas, por ejemplo, digamos, ¿qué hubiera sido de la independencia de Venezuela? La inmigración venezolana posterior a la Primera República, que se va hacia San Tomás, que se va hacia Santo Domingo, las migraciones de Santo Domingo posteriormente, es decir, que van a Cuba, de Cuba, es decir, es una dinámica muy importante, pero yo creo que nosotros estamos más vinculados es al Caribe hispano. Yo creo que habría que, el primer elemento sería ese. El segundo elemento, creo que el elemento cultural, la riqueza cultural, es de una gran importancia. Ese elemento cultural de estudio, integración. Los sistemas educativos, como dije, están muy vinculados con sus antiguos centros imperiales, centros coloniales. En el caso de Gran Bretaña, el caso de Holanda, en el caso de Francia. Y pienso que desde el punto de vista de lo que llamamos ahora, el tema de la ambiental es clave. Nosotros tenemos que también buscar allí la preocupación que tiene esta gran masa de agua que tiene que ver mucho con el clima del continente, con los huracanes, que tiene que ver con los fenómenos, digamos, del futuro del continente. Tenemos que también estudiarlo, tenemos que abrir espacios de estudio del Caribe. Así como tenemos que darle mucha importancia a la Amazonía, también tenemos que darle una gran importancia al espacio acuático del Caribe. Eso que para nosotros debería ser el Mediterráneo americano, pero que tiene su propia personalidad. Eso es lo que yo diría desde el punto de vista de que debiéramos estudiarlo con mayor sistematicidad. Bueno, muchísimas gracias al doctor Reinaldo Rojas, profesor universitario, investigador académico, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, profesor invitado en diferentes universidades a nivel de América Latina y de Europa, por compartir este espacio con nosotros en esta alianza entre el Proyecto Caribe de la CEPAL y la Red de Centros Sociales. Les agradecemos infinitamente la atención que han dispensado a esta actividad. Informamos que la misma ha sido grabada y seguirá siendo transmitida a través del canal de YouTube Somos Jesuitas y a través de las diferentes redes sociales de los jesuitas en América Latina. Así que muchísimas gracias por la atención. Posteriormente pueden ustedes divulgar a sus equipos de trabajo, a demás personas, repito, el video que va a quedar colgado en el canal Jesuita, en el canal Somos Jesuitas en YouTube. Muchísimas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad.